Ya, ahí estamos ya capturando. Bueno, como les decía, bienvenidos aquí al curso remoto rememorando épocas antiguas. Pero nada, lo que hoy día nos toca ver es cómo trabajamos con librerías compartidas. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta ahora? Es poder trabajar distintos bloques de código. Y cada uno poder dejarlo en su propio set de librerías. ¿Ya? Esto es acá. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho hasta ahora? Sabemos que los proyectos grandes necesitan una sola librería. Yo no puedo tener en un solo gran CPP tener todo el código. Eso permite, para eso se necesita fragmentar el código en unidades más pequeñas. Se permite el trabajo en equipo, porque ciertas personas trabajan en ciertos elementos, otros trabajan en otros elementos. ¿Para qué me sirve eso? También puedo reutilizar código que ya esté probado. Esa es otra de las grandes ventajas de usar las librerías. Ya sean de mi mismo team, en el cual tengo acceso al código fuente, o con algún tipo de licencia de tercero, ya sea open source o sea código cerrado, uno puede comprar librerías para llegar y usar y ahorrarme pega. ¿Ya? Esto es en general de por qué uno debe usar librerías. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? Hemos pasado varias clases de esto mismo. ¿Preguntas que tengan de esto? ¿La filosofía que está detrás de las librerías? ¿No? Entonces, ¿cómo lo hacemos en C++? ¿Cómo incorporamos librerías? Básicamente, la manera más simple, pero no es la mejor, pero la manera más simple es teniendo acceso al código fuente, donde necesito tener los .h y los .cpp. Y voy a agarrar acá puntero. Y a partir de esta multitud de archivos cpp y archivos .h, uno compila y termino teniendo el ejecutable. Eso es lo que hemos estado haciendo todo el semestre. ¿Cierto? ¿O no es cierto lo que estoy diciendo? Cierto. Cierto, ya. ¿Qué hicimos después? Este método tenía varios problemas y dijimos que los problemas que tenía este método es que la pega de compilar cada vez se hace más difícil porque los proyectos son cada vez más grandes y muchas veces hay que estar recompilando código que ya estaba hiper probado, hiper compilado. Entonces, la siguiente evolución de esto es poder hacer la compilación por parte. ¿Ya? Se hace una compilación individual y cada archivo CPP me genera un punto O individualizado. Así hemos estado trabajando hasta ahora con el make, ¿no es cierto? Tenemos los CPP, tenemos el código fuente, tenemos las librerías, los headers y el compilador me genera un punto O para cada elemento. Después es tarea del linkeador el que me compile y deje armado un ejecutable. Hasta acá hemos estado hasta ahora. La parte verde que puse acá, al principio y al final, es el código base que se va a incorporar igual. Aquí hay código, por ejemplo, el manejo del heap. Esas cosas están acá. ¿Ya? Hay un código al iniciar el ejecutable, códigos al terminar el ejecutable y están todos los puntos O que uno creó, incluyendo el main, que en este caso este lila, ¿ya? Y hay distintos objetos que se empaquetan y se fusionan en un ejecutable final. Eso es lo que hace el linkeador. ¿Ya? Hasta acá esto lo hemos hecho. ¿Cierto? Ahora, hay un tercer método, que es un poquito más allá, que es: ¿cómo puedo hacer esta misma compilación y linkeo si es que no tengo acceso al código fuente? ¿Ya? Necesito los puntos O y realizo una compilación solamente del main y realizo un linkeo final. Esto yo sí lo puedo hacer. Tengo los puntos O y los puntos H, no necesito el CPP y compilo este main, el linkeador hace la pega y me queda un ejecutable final. ¿Visualiza? Esto no lo hemos hecho así, pero visualizan que es algo factible de hacer.
Claro, y esos puntos O son de otras personas. Son de otras personas, como te dije antes, ya sea de mi mismo equipo de trabajo, de la misma empresa, o códigos que vengan de afuera, licenciados de otros lados. Digo licenciado porque uno puede obtener código desde afuera con algún tipo de licencia, ya sea licencia open source o licencia pagada, digamos. ¿Ya? Eso es lo que viene acá. Si uno, por ejemplo, no sé, pues, instala a los que les gustan los juegos, uno instala Unity, uno programa, pero Unity va a venir con esto, va a venir con varios puntos que están listos para el manejo de la red, para el manejo de guardarlo, el estado del juego, cuando uno graba, aquí está el tema de la gráfica, todo eso viene y son puros puntos. Y uno cuando genera su ejecutable final, viene integrado en un solo binario lo que yo hice versus lo que obtuve de terceros. ¿Se entiende? Aquí necesito los puntos O que son, ya están compilados y necesito también, aquí no lo puse, pero también necesito los puntos H. Acuérdense que los puntos H son solamente las definiciones de las funciones y las clases, pero no hay código interno. O sea, si yo como programador, yo hago una buena librería de, no sé, pues de IA, es para un juego, y no me interesa que conozcan cómo yo lo hago, bueno, yo puedo crear ese código y lo licencio, pero yo entrego el binario y además entrego el punto H para que mi programa main sepa utilizar ese punto O. ¿Se entiende? Se ve como que es un requisito a la hora de programar. Igual tengo que hacer un include al punto H de network.h para poder jugar por internet, lo que sea. ¿Ya? Eso. Esa es una manera un poquito más avanzada, pero con lo que ya sabemos, deberíamos ser capaces de hacerlo. Poder generar un make que no se preocupe de compilar estos puntos O, sino que los use, porque ya están creados de antes, y simplemente compilamos el main CVP, tenemos un main.o, y linkeamos todo junto en un ejecutable final. ¿Se entiende? Ahora, lo interesante es darse cuenta de qué problemas o podrían ocurrir acá. ¿O qué cosas empiezan a transformarse y que no sean tan convenientes o no tan óptimas, por decirlo de una manera? ¿Se les ocurre alguna o no? Que algunas librerías no sean compatibles con otras, no sé. Buen punto, buen punto. La compatibilidad, a ver, aquí hay una cosa práctica. Y esto, remontémonos a las primeras clases de compilación. Voy a abrir acá, ¿dónde está esto? El compilador, como tal, tiene que estar dedicado a una cierta arquitectura, o a un tipo de CPU, y además a un tipo de sistema operativo. ¿Ya? Necesito esas dos cosas. Para que el compilador trabaje en base a este conjunto de software y hardware, para que me genere un objeto adecuado para esa arquitectura. ¿Ya? El punto O que vamos a hacer en Linux no nos va a funcionar en Windows. Ahí sí hay un tema de compatibilidad. ¿Ya? Lo que no quiere decir que este main CPP, si yo lo copio, y lo hago en un GCC, perdón, un G++ en Linux, y le aplico un GCC en Visual Studio, los cambios de este main van a ser bastante mínimos. Eso es lo que garantiza que sea C++. Los cambios entre los dos main van a ser absolutamente mínimos, pero mis punto O van a ser súper distintos. No son interoperables. Por eso que, volviendo al ejemplo de Unity, claro, uno tiene un mismo proyecto, ¿no es cierto? Si estoy desarrollando un juego, tengo un mismo proyecto y después yo voy a compilar específico,
Ahí se me acabó la pantalla. Voy a compilar específico para Windows, para iOS, para Android. Pero es Unity el que va a hacer esa pega y me va a generar versiones especializadas de cada uno, porque aquí van a ver todos los .o que me ofrecen para cada uno de estos sistemas operativos, para cada uno de los subsistemas del software. Por ejemplo, redes, por ejemplo, guardar, por ejemplo, sonido, por ejemplo, 3D. Todos esos elementos son transversales a toda la plataforma, por mucho que se me generen compilaciones específicas de cada uno. ¿Se entiende, no? O sea, tu tema de compatibilidad viene en la lógica de no intercambiarse objetos .os, digamos, de distintos lados, para distintos, le llaman, para distintos targets de ejecución. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Entonces, el mayor problema que tiene esto tiene que ver con, volvemos a lo mismo, la reutilización de código y la optimización. Te dirán, ya, pero estamos usando librerías, es evidente que se va a reutilizar código. Sí, pero hay una manera aún mejor de hacer esto. ¿Qué problemas aparecen? Tengo que repetidamente copiar en el mismo ejecutable las mismas librerías .o. ¿Ya? Ese era nuestro ejecutable de antes. Pero ¿qué pasa si tengo un segundo ejecutable que tenga otros módulos y un tercer ejecutable que tenga los mismos módulos? Claramente tengo un .o que es externalizable acá. ¿Se entiende, no? Estoy en cada uno de estos tres ejecutables, estoy gastando este espacio. Estos objetos son exactamente el mismo. Este es de un .o general que venía de afuera. Y mi ejecutable va a gastar almacenamiento en contemplar este .o que sabemos que es un comodín y es un genérico. ¿Ya? Eso me aumenta el tamaño del ejecutable. Y muchas de estas librerías ya son parte del sistema operativo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues, si quisiera usar. Si quisiera crear una. Hemos hecho todas las aplicaciones en modo texto, pero en el momento que quiero usar, que quiero crear aplicaciones en ventana, tengo que llamar las librerías de ventana que vienen con mi sistema operativo. Eso es lo que les quiero decir. ¿Ya? Todo el entorno gráfico, que aparezca los menús arriba, el botón de cerrar, que sean arrastrables, todo ese comportamiento viene con el sistema operativo, pero es la aplicación la que tiene que llamar a esas librerías para que el programa sea compatible. Esos .o no tienen ningún sentido que sean independientes. Son parte de la misma librería al final. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende por dónde vamos? Sí. En este ejecutable, este de acá, para los que vienen llegando, este era nuestro main de la aplicación 1, main de la aplicación 2, main de la aplicación 3, y tenemos acá alguna librería custom que no tiene nada que ver con esta, no tiene nada que ver con esta, no tiene nada que ver con esta. Tenemos varias librerías que son específicas de código, pero acá tenemos un punto O que es transversal a todos. Y estas pasan a ser librerías que ya deja de ser conveniente que estén integradas en el mismo ejecutable. Y estas son las que son buenos candidatos para que sean librerías externalizables y sean librerías compartidas. Eso es lo que les quiero decir. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Si yo creo una librería, ¿cómo hacemos que esa librería realmente sea disponible para cualquier otro programa que yo quiera armar? Entonces, ¿qué solución tiene esto? Los shared objects. Object, acá no estamos hablando de programación orientada a objetos, aquí ya son los .o compartidos. Los .o que son los programas objeto son los que son compartidos. Y hay una como doble interpretación de la palabra objeto, pero son en el fondo compartir los .o. ¿Ya? Entonces, yo puedo crear una librería que quede en el sistema operativo y que cualquier aplicación la llame. Eso se puede crear.
¿Ya? Y eso permite, entre otras cosas, tener ejecutables más compactos. ¿Ya? Entonces, a este ejecutable 1 le extraigo el punto O común, ¿no es cierto? Que era el café en este caso, y lo llaman externamente. Entonces, yo puedo crear esta librería punto O que sea, digamos, disponible para todos. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase ahora es cómo creamos estas librerías compartidas. ¿Ya? Si ya nos dimos, sabemos que nuestra rutina de validación de root funciona bien, bueno, lo podemos crear como una librería externa para que cualquier otro programa la use sin ni siquiera tener que pasarle el código fuente. ¿Ya? ¿Qué son estos objetos compartidos? Bueno, librerías ya compiladas, disponibles para cualquier otro programa. En el ambiente Windows se llaman los DLL. ¿Ya? ¿Lo habían escuchado los Mac Windows? Cuando falta un DLL o lo que sea, generalmente esto genera problemas porque el software necesita esa rutina. ¿Alguien las había escuchado? Sí, es típico. Es súper típico. ¿Ya? Básicamente son librerías que están disponibles para el resto. ¿Ya? Y las .so son en Linux, en Windows se llaman los DLL. Y estos se almacenan típicamente en carpetas conocidas por el sistema operativo. Si yo pretendo que mi librería sea útil para todos los programas, la dejo en una carpeta conocida. En Linux es userlib. Esa es la carpeta donde se guardan las librerías compartidas. En Windows típicamente es System. ¿Ya? Es como la típica talla en Windows cuando le decías a otro, oye, estoy quedando sin disco duro. No, mira, bórrate la carpeta System. Total, esa no hay nada útil ahí. Ahí está de perder el computador. ¿Ya? Ahora, tal cual como lo dijimos antes, por mucho que estas librerías estén disponibles, yo igual necesito los puntos H, porque mi programa necesita al menos saber y creerme qué es lo que contiene esa clase, o esa función, o lo que sea, la definición. Los puntos H, acuérdense, no tienen código, tienen solamente la propuesta de lo que trae esa función. ¿Ya? Tienen las definiciones. Y esto lo vamos a hacer en G++. ¿Ya? Con G++ podemos crear librerías compartidas y con algunos cambios al makefile podemos automatizar ese proceso. ¿Ya? Y antes de seguir, quiero que veamos acá cuál es nuestro código con los gatos. Quiero mostrarles el entorno de trabajo para que vayamos siguiendo el ejemplo. Acá teníamos, volvimos al ejemplo del gato, ¿no es cierto? Tengo nuestro main, tenemos nuestra librería gato, que solamente estoy viendo el gato.h, porque ya vamos a asumir que no tengo acceso al código fuente, pero tengo acceso al punto h. El punto h me muestra que tengo estos elementos públicos, tenemos la clase perro acá. Y además tenemos por herencia el gato animado. ¿Cierto? Esto es lo que teníamos hasta la clase anterior, no, pero lo que estábamos viendo hace ya dos clases. Aquí no hay ninguna diferencia en lo que ya hicimos. Makefile es el mismo de siempre. Tenemos las dependencias. Para generar este ejecutable se necesita el main.o y todos los otros .o. Y para tener todos los .o, se hace una compilación por partes, ¿no es cierto? Se hace el main.o y después se fusiona todo junto en el linker. Ese es un poco el orden de ejecución que tiene esto. De hecho, si miramos acá, no tengo nada extraño. Si le aplico make, se generó. Oh, aquí main. ¿Qué hice? Main 29. Ah, tengo una basura ahí. Make. Y aquí ya tenemos todos nuestros objetos creados, que esto ya es código binario en el fondo.
y eventualmente tenemos el ejecutable que es este OOP. Si ejecutamos, tenemos el código que ya habíamos hecho hace tiempo. ¿Cierto? ¿Alguien se perdió con esto? ¿No se acuerda el ejemplo? ¿Sí? ¿Estamos bien con el ejemplo? Porque vamos a modificar este para que gato animado pasen a ser librerías y que después yo pueda llamarlas independientemente de tener este main. ¿Ya? ¿Estamos bien con el ejemplo? ¿Estamos bien con el make antes de empezar a modificarlo? Todo bien. Entonces, nos lanzamos. Voy a volver acá arriba. Entonces, paso uno. Hay que decirle a las librerías. Hay que agregarle un flag que se llama el fpic. ¿Ya? Ese fpic lo que logra, este es como lo único nuevo que tiene acá, es este. ¿Qué significa este fpic? Significa que internamente las librerías también tienen llamados a funciones y saltos y cosas y qué sé yo, que en vez de ser direcciones específicas de memoria, sean saltos que pueden ser relativos, porque al momento de crear este punto O de esta librería en particular, no se sabe en qué bloque de código va a quedar. Entonces, permite ser reescribible. Eso es lo que está logrando eso. ¿Ya? Entonces, en nuestro código, acá en el comodín de las librerías, le colocamos el menos F, P y C en mayúscula. ¿Ya? En rigor, esto no hace mucha diferencia si el código lo ejecuto tal cual. Si aquí aplico make clean, make y se me alegó el gato. Gato link input fpic. Ya parece que no puedo seguir compilando hasta que esté el resto listo. Creo que no. Ah, algo hice mal. Se creó un fpic acá. RM-fpic. ¿El FPIC no va antes del guión o nada que ver o da lo mismo? Al menos en mi torpeo. Ah, sí, efectivamente. Se creó con el nombre fpic menos o ahí. ¿Cómo borro ese fpic? Menos fpic. Claro, lo tomo como así. Ah. Vamos a ver. Ahí para que cache que no estoy haciéndole un modificador. Invalid option. Ya, está el proyecto limpio. Make. Ahí se generaron los dos objetos de las librerías, gato y gato animado. Se generó el objeto del main y después se linkeó todo. Eso es lo que está ahí y el linkeo final se llama OOP y esto no debería tener problemas en ejecutarse. ¿Ya? Este es el primer cambio. Solamente preparé que las librerías sean. Voy a colocar acá para que después no se pierdan. Agrega el menos F. ¿Ya? El que decía ahí Position Independent Code. Es el primer paso. Entonces, venimos para acá de nuevo. Segundo paso, vamos a crear una regla para crear esta librería compartida.
vamos a tener un make específico para esto, o sea, un comando pay, make específico para esto. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a crear esa regla y vamos, en este caso en particular, a fusionar todas las librerías en una sola librería final. Tenemos la librería gato y gato animado. Las dos van a quedar en una sola. ¿Ya? ¿Y qué datos tengo acá? Acá tengo algunas cosas que son para que nos acordemos. Bloques era mi listado de dependencia. En este caso, gato y gato animado. Y el objeto se va a llamar, en este caso, librería. Librería es una constante que la vamos a definir. Y en el ejemplo le puse libgato.so. Libgato.so va a ser el nombre de mi librería compartida final. ¿Ya? Eso vamos a hacer ahora. Entonces, voy acá. Vamos a crear esa regla. Y la vamos a poner aquí antes del main. Regla para vamos a llamar lib, o sea, yo voy a llamar un make lib para que haga esto, y como dependencia necesita tener todos estos bloques ya creados. Los bloques dijimos que eran la compilación específica de cada objeto final. Ya necesito tener estos bloques. Y es parecida a esta. Que necesitamos tener el compilador que estamos usando. Necesitamos tener el comando compartida. Con la casita acá, que es difícil. Menos u. Y esto se va a llamar librería. Ya que no definí librería, lo que sale acá arriba, le vamos a llamar, dijimos, lib gato.so. Acá hay dos cosas que son parte de la convención, y eso no, es importante que lo sepamos. Normalmente, al menos en Linux, las librerías les ponemos lib al principio. Y punto .so significa que es un shared object. ¿Ya? Entonces, así se va a llamar este objeto al final. Se va a llamar libgato.so. Y va a componer todos los elementos que necesita esto. Aquí van a componerse todos los sub.os en una sola cosa final. ¿Se entendió lo que hicimos ahí? ¿Alguna pregunta con esta regla? Yo tengo una pregunta con el signo peso y el gorrito, o como se llame. ¿Sí? ¿Eso qué significa o no nos preocupamos de eso y lo ponemos, no? Esto es súper críptico y yo no me lo sé todo, pero al menos este lo que está diciendo es tome lo que viene a continuación como comando. Acá yo tendría que escribir acá gato.o, gatoanimado.o, porque eso es lo que viene de esta parte. Este peso casita corresponde a esa parte. ¿Ya? Yo, la verdad, pucha, uno dice, oh, esta gente como que le faltaran letras cuando inventan estos idiomas, pero bueno. Pero eso es lo que está diciendo ahí. Tómese, compíleme, compartido, todos los objetos saliendo así. Y ahí queda una librería compartida. Si nos vamos acá, ls-l, no perdamos que estamos. Ya tenemos los puntos O hechos. ¿Ya? Si le digo make lib, creo gato animado O, oh, cannot find, ¿qué hicimos mal? Algo hicimos mal, me ha terminado en un millón. Va
va a compartir gato.o, gatoanimado.o, y el menos o. Ah, aquí. No había grabado, perdón. Make live. Ahí sí creo make live gato.so. ls-l. Ahora me aparece un live gato.so que, oh, mágico, mágicamente me dice esto ya tiene pinta de ejecutable. Pero es un punto .so, con lo cual no lo puedo ejecutar, pero al menos ya Linux sabe que esto ya es distinto. Tiene una característica distinta. Esta es nuestra librería compartida. ¿Estamos bien? El error que cometieron antes era porque esto estaba puesto, si no me equivoco, ahí. Perdón. Estaba, lo grabé así. Después le puse el espacio y ahí lo grabé. Pero el makelib lo que hace es crear esa librería.so. ¿Ya? Yo le voy a aprovechar de agregar acá rm-f asterisco.so al clean. Entonces le digo make clean. También se me borra esa librería. Si le digo make lib así, creo que me va a fallar. Ah, no, igual compiló los punto o y me generó mi librería final. ls-l. Ahí tengo mi lib gato y tengo los otros igual. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se haya perdido? Sin pregunta. ¿Están todos en la misma o...? Porque quiero que se entienda bien el paso a paso lo que estamos haciendo. Lo único que hemos hecho es que yo me genero un nuevo binario donde se fusionaron todos los puntos O en una sola cosa. Y está preparado de una manera que sea útil para el resto. Eso es todo lo que hemos hecho y tenemos ahora gato.o y gatoanimado.o en una sola parte, en una sola fusión de librería compartida. Ahora, si hacemos el main genérico, lo único que yo hice ahora es que se creara el main.o y se linkeara todo. ¿Ya? ¿Está bien lo que hicimos recién o no? Si hago un make ahora, ¿tiene algún sentido todo lo que acabo de hacer? A ver si están atentos. O sea, ahora creamos el ejecutable, po. Y el claro. Punto O, el main.o. Y si miro mi lista, veo que existe el ejecutable. Perfecto. Pero fíjense la sentencia que me hizo el G++. Me creó el punto O. Y del punto O me creó ahora mi main que se llama OOP. ¿Pero qué más hizo esa sentencia? ¿Nos dimos toda la vuelta larga? ¿Para qué? No estamos ocupando la librería, o sea, la creamos y no. Ya, todos lo ven, por favor. Sé que está Roland ahí bien atento, pero el resto me interesa que lo entienda. Efectivamente, como dice Roland, creamos este main y le fusionamos gato.o y gatoanimado.o. En ningún caso, y eso significa que volvimos al ejemplo donde teníamos, voy a hacer acá en la pizarra, pretendíamos tener un ejecutable que tuviera algunos bloques de código, eso es, sin SO, y pretendimos pasar una cosa más chica que llamara a una librería externa. Creamos la librería, pero ¿cómo está este ejecutable? ¿Realmente está llamándose a librería externa o quedó idéntico al que teníamos antes? Miramos,
Ándale, Carlito. Si miramos eso, OOP hoy día contiene a gatoanimado.o, gato animado a gato.o o llama a libgato.so. No, o sea, en el makefile supongo que hay que hacer un cambio cuando hay que crear el ejecutable. Perfecto, está bien eso, ¿ya? Hicimos unos pasos previos, pero nos falta lo otro. De hecho, si aquí le digo rm libgato.so, ls-l, ya no tengo ese libgato, y llamo a mi ejecutable final, esto sigue funcionando, porque el ejecutable final quedó con los otros puntos integrados adentro. Entonces, efectivamente, hay que hacerle un proceso de... Hay que indicarle al ejecutable final de que su código viene de afuera, no viene de adentro. ¿Ya? Tenemos nuestro proyecto así nomás. Vamos a crear, make lib, se crea mi librería. Y lo que me faltaría ahora efectivamente es crear un main donde... donde no se llame a esto. Y paso 3, hay que modificar el llamado al ejecutable para que considere la librería compartida. Y esta línea es más o menos complicada, pero ahí se las voy a explicar paso a paso. Tenemos dos sentencias. Tenemos dos indicadores que son curiosos, rpath y menos l, con un punto. ¿Ya? Por ahora, los dos indican una ruta a donde está la librería que yo quiero usar. Y se necesita dos veces, porque hay en dos partes distintas del proceso de linkeo se necesitan. El primero es para que mi programa ejecutable sepa dónde está la librería. Y el segundo es para que el linkeador sepa dónde está la librería. Va por carriles distintos el proceso, ¿ya? Pero ese punto representa que es una ruta. ¿Pero qué ruta representa el punto? A ver si se acuerdan. La misma carpeta donde está el La carpeta actual. dollar. La carpeta actual, exactamente. ¿Ya? Y el último, el menos L final. Dice gato, ¿ya? Este es el nombre de la librería que estamos linkeando. Y ese menos L gato les causa algún ruido, ¿no? ¿Cómo se llama la librería? La librería compartida. Libgato o lib libgato.so. Sí. Como está en ese estándar que parte con lib y termina en so, me basta con eso para saber que el linkeador tiene que llamar a la librería libgato.so, pero me basta con decirle gato, sacándole el lib y sacándole el so. Pero usted dijo que por convención se escribía libgato. ¿Qué Sí, pasa si lo por... llamo hola hola y qué sé yo? No sé. Probémoslo. Yo no lo he probado si se puede hacer directo con el nombre completo. Me imaginaría que sí. Veamos qué pasa. Entonces, en nuestro exe, o sea, en este nivel, hay que cambiar acá. Entonces, voy a comentar para no perderla. Y le vamos a decir compilador flags, ¿no es cierto? Vamos a tomar el main.o y el objeto de salida va a ser este ejecutable que le estamos diciendo. Menos, aquí estoy mirando el torpeo, WL, coma, sin espacio, L minúscula. Y después viene menos R, path. Esto lo voy a subir igual, igual punto. Menos L mayúscula, punto también. Menos L minúscula. Gato. Rechanfle.
Ya. En los flags le falta un paréntesis Me ahí. falta un paréntesis. Muchas gracias. Entonces, compilador, los flags que estoy usando. Quiero tomar el punto, el main.do. Lo voy a dejar como ejecutable, pero ojo que tenemos librerías externas que están en esta ruta, al compilador, al linkeador, y la librería externa que en este caso se llama gato. Y aquí obviamente pueden haber más librerías externas que estoy usando, según necesite. Ya con ese make, yo debiera ser capaz de, ahí está guardado el s-l, tengo, no tengo mi final. Si le digo make, generó el punto O. Ah, esto es un comentario, por eso se ve así, está con gato. Pero después generó un nuevo, un OOP con todos sus parámetros. ls-l. Y ahora tengo un OOP. Y si todo funciona bien, esto debiera ejecutar. ¿Ya? ls menos L. Y tratemos de hacer un poquito de daño acá, para que me crean. ¿Qué pasa si yo borro rm lib gato seo? Ya no está. ¿Qué pasa si ejecuto ahora mi programa final? Debería morir. Oh, Oh. ¿qué hice mal? ¿Cómo tanta mala suerte? Algo hice que no era. No está. El OOP sí está. El reparto del gato. Toda la media vuelta y nos dimos para llegar a lo mismo. ¿Qué hicimos mal? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué se está ejecutando con esos cambios? Tomemos main.o. Ejecute con todo lo otro. Ah, ya sé por qué. Me tinca y ya sé por qué. Déjenme, esto lo estuve preparando. Sumo rm. Yo ya tenía creado el libgato.so antes, en una carpeta especial. PDN. Y ahora ya no está. Y yo esperaría ahora que no la haya buscado por defecto. Ahí no está. Ya, eso es lo que yo quería ver. Me funcionó porque esa librería ya estaba, ya la había dejado en su sitio previamente. ¿Ya? Pero en condiciones normales, si no tengo la librería, como dije que está en la misma ruta, esperaba encontrarla ahí. Y el sistema operativo muy amablemente la buscó en la carpeta por defecto, además, dado que no la encontró acá, y falló. No sé si se fijaron. Lo que yo hice fue borrarla para que realmente fallara. ¿Ya? Eso es lo que les quiero decir. Este OOP ahora necesitan de esa librería. Ahí me dice, ojo, no la encontramos, la lib gato co, no puedo abrir. Y lo bueno que es un error bastante amigable, no se me cae Linux, es un mensaje bastante entendible. Este mensaje al final es el que va a llegar al usuario. No hay líneas de código, dump, core dumper, no hay ninguna cosa extraña. Este es un mensaje que está pensado para el usuario final. ¿Ya? ¿Se convencen que ahora este OOP realmente necesita tener la librería? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí.
Y ahora podemos ver el ejemplo que yo dije, que si es que la librería tiene otro Espera un nombre poquito. raro, ya. Voy a crear ahora la librería de nuevo. Dado que ya me falló, voy a crear la librería. Ahí se creó libgato0, ¿no es cierto? Y ahora este punto OP sí opera. ¿Estamos bien? Quería terminar el ejemplo con eso. OP necesita ahora acceder a esto. Aunque no tenga acceso a los puntos O ni a los puntos H, ni menos al CPP. El CPP al final es el que menos voy a tener posibilidad de acceder. Pero este punto SO lo puedo llamar desde acá. Eso es lo que quería ver. ¿Ya? Si borro el libgato SO, el programa no funciona más. ¿Ya? Veamos qué pasa con el libgato SO si es que realmente funciona directo. Yo no lo sé. Up to date. Make. Algo hice mal. Ah, el make clean. Make live. Make a secas. No lo encuentro. Libgato.so. Supongo que no será con comillas, alguna cosa por el estilo. Guardamos. No. Tendría que averiguar cómo es para nombres abstractos o arbitrarios. Claro, porque lo encuentro como curioso que por una convención, como que el Makefile conoce la convención que los humanos crearon, entonces como que Ah, bueno, todo, como todos los lenguajes. sí. En definitiva, como todos los lenguajes. ¿Ya? Y con gato, ahí se me crea este binario que depende del libgato. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Preguntas que tengan? Creo que yo he andado lento, pero si hay preguntas, por favor, veámoslas. Después quedará para YouTube. No prefiero verlo ahora. Antes de seguir. Lo último que le sería muy útil hacer esto es que, tal cual como lo vimos, este libgato SO puede quedar disponible para todo el sistema operativo. ¿Cómo hago eso? Lo tengo que mover a una carpeta que me sirva. ¿Ya? Y vimos anteriormente que con UserLib, ahí es donde residen típicamente las carpetas, las librerías compartidas. Entonces, lo que vamos a hacer en el momento de crear la librería compartida, creamos la librería. Recuérdense que acá uno puede colocar cualquier comando, cualquier cosa. Entonces le voy a decir que mueva la librería que acabamos de armar, lo mueva a user. Una vez que la crea, la traslada a la carpeta general UserLib. ¿Ya? Ahí lo voy a ejecutar. Aquí probablemente me va a fallar. Make clean. Make lib. Y me falló. Me falló, pero ¿por qué me falló? Dice que el permiso fue denegado.
¿Por qué? Porque la carpeta lib es como más importante, no sé. Efectivamente, efectivamente, uno siempre dice, no, Linux es así, pero hoy día Windows está muy parecido. Para mejorar la seguridad de los sistemas operativos hay distintos niveles de usuario y distintos accesos de usuario. ¿Ya? Efectivamente, la carpeta UserLib es bastante importante que no se le meta mucha mano. Entonces, dado eso, se requieren permisos especiales para poder escribir ahí. Afortunadamente, esto lo podemos automatizar diciéndole sudo nuevo. Ubican sudo, ¿qué hace? ¿No? ¿Se acuerdan o no? ¿O no? ¿O nunca lo han visto? Lo he visto, pero no sé qué significa. Sudo no es de sudar. Siempre me río con el sudo. En realidad, uno puede generar grandes problemas en el sistema operativo cuando uno pone sudo y uno cuando mete las manos es porque usó sudo y ahí uno transpira. Pero bueno. No, pero básicamente lo que dice acá es superuser haga. Es el superusuario el que está pidiendo hacer algo. Ese es el comando que aparece ahí. Entonces, si yo le digo ahora make lib, ahí hizo el movimiento. ¿Ya? Ahora, uno dice, oye, pero qué fácil. Bueno, cada cierto rato el sistema operativo me va a pedir la clave, cada cuando ya haga una operación subo. ¿Ya? De hecho, cuando quise borrar acá arriba, en alguna de estas pasadas, ¿dónde fue? ¿Se fijan? Cuando quise borrar anteriormente el comando remueva libgato.so, le puse sudo. Yo sabía que lo iba a necesitar, le puse sudo y me pidió la clave. ¿Ya? Y ahí le puse la clave. Entonces, en una cierta ventana de tiempo, el sistema operativo asume que sigo siendo yo el que puso la clave. Por eso no me la volvió a pedir. Pero en condiciones normales, cada cierto rato, al volver a pedirle un comando sudo, puede que me pida la clave. ¿Ya? Ahora, si reviso que eso realmente está movido, le puedo decir NS-L, libgato, bueno, ya sabemos que está, pero muéstrame todos los lib que aparecen en la carpeta UserLib y tengo el libgato.so. ¿No? Y me van a decir, profe, pero el estándar y todo, miremos cómo es. Acá técnicamente hay casi son casi puras carpetas. No sé si se fijan. Aquí hay esta es la línea que hicimos nosotros, pero en la práctica son casi puras carpetas. Si miramos, no sé, pues, de Python 3.11. ¿No? Ya, aquí tampoco me apareció el lib al principio, pero hay un SEO. ¿No? En fin. Cola chancho. PDN. ¿Qué más tengo? Documentos. Ejemplo. ¿Está lo otro?
14, ya. Aquí está. El punto de SEO no está acá. Y lo último que habría que modificar para hacer así, pero bien estricto, es este punto. Para que ese punto ya no sea, ya no pretenda buscar la carpeta en la carpeta actual, sino que la busque en user. Eso es lo correcto. No funcionó antes, pero yo no asumiría eso. User. Con eso, cuando compila el ejecutable, sabe que tiene que buscarlo en esa ruta. Entonces, médicas secas y se genera el main.o y del main.o generemos el ejecutable con esa ruta. Y ahora, si miramos acá, tenemos el OOP y podemos llamar a este programa que va a llamar a la librería gato que está en userlib y esto funciona. Ahí nos dimos la vuelta completa. Ahí esto está andando como tiene que andar. Con una librería que venía de afuera, que yo la uso. ¿Preguntas que tengan? Eso que pasó en Denante, que no estaba la librería en la misma carpeta, entonces automáticamente la buscó en otra, ¿eso también pasa en Windows? Pucha, no lo sé, pero probablemente la práctica o el consejo realista sería no asumas que el sistema operativo hace todas las pegas por ti. Claro, porque puedes tener un disco duro gigante y todo desordenado, no sé, pues se demora harto en buscarlo, supongo. En general, al menos de lo que yo he visto, es que si tu programa tiene DLLs que son solo para tu programa, si esos DLL quedan dentro de una carpeta del programa mismo. Si por otro lado tu programa entrega funcionalidades que son útiles para cualquier otro programa, te conviene dejarlos como un DLL público. Déjeme mostrarle, a ver si me resulta. Esto es un ejemplo rápido, pero sí súper tonto. Déjenme mostrarle Visual Studio. Se van a reír de mí, pero anda, te fuiste acá. Este es el entorno de programación de Excel, que a mí en lo personal me gusta harto. Pero acá en complementos, uno ve las cosas que se pueden agregar. Oh, no me entró de complemento. Perdón, perdón, perdón. Referencia. Esto que está acá son, ¿qué otras librerías voy a permitir que en este caso Excel acceda? Y acá uno ve, ¿sabes? Cosas que empiecen a ver. Acrobat. ¿No? Cepo. Acceso a base de datos. Acceso a redes. Todos estos son librerías que están instaladas. Activate Data Object. Estos son para acceder a bases de datos directamente. DirectX, o sea, hacer un juego dentro de Excel, lo que sea. Todos estos son librerías que están disponibles, la mayoría son de Microsoft, pero realmente aparecen otras que no son de Microsoft y quedan disponibles ahí. No sé, pues. Todos estos son elementos que están en el sistema operativo disponibles para esto. ¿Cachai? TAPI 3, esto es para iniciar llamados telefónicos. Qué sé, yo no me la sé toda, ni mucho menos. ¿Ya? VLC, yo podría desde Excel estar comandando tareas que hace el software, este reproductor de película VLC. ¿Ya? VirtualBox, o sea, yo podría comandar cosas de VirtualBox programados desde otro lado. ¿Ya? Media Player, o sea, de lo que se les ocurra que haya acá. Estas son librerías que están disponibles llegar y usar. Porque son DLLs que quedaron marcados como compartidos y están en la carpeta System. Ahora, efectivamente, pucha, uno dice,
Oye, sí, muy lindo, instalaste el Visual Studio, pero si lo borráis, puede que quede estas basuras cuando uno desinstala los programas. Es como lo típico de decir, oye, formatemos de vez en cuando cuando uno instala y desinstala cosas. Es porque igual van quedando realmente elementos perdidos que nadie más usa. Pero en su momento son librerías que quedaron instaladas en el sistema operativo igual. No sé si se entiende. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Los perdí? De esto va a ser la tarea 4, ¿o no? Sí, de esto y con lo de la próxima clase, porque en el fondo es cómo ya realmente hacemos que esta librería quede disponible para Python. Esa es como ya la guinda a la torta. Porque le hemos hecho harto bullying a Python de que es más lento y qué sé yo. Bueno, probemos qué tan cuánto más lento y probemos cuánto podemos ayudar a Python si es que le entregamos una buena librería programada en un lenguaje más eficiente. Es como, no sé, po, oye, NumPy. NumPy maneja matrices gigantes y hace la vega súper rápido, pero en el fondo NumPy está programado en C. Entonces, y la librería queda disponible a Python. La ejecución interna, el motor, sigue siendo C. Python entero está hecho en C, de hecho. Se va mal. ¿Ya? Ya. El último ejemplo que quería hacer es. Que me las di de bacán, hicimos toda esta cuestión de las librerías, qué sé yo, ya, pero ¿cómo lo vemos en la práctica? ¿Cómo hacemos un programa nuevo que realmente use la librería, que no tenga nada que ver con este? Simplemente que llame a gato y haga la pega. Eso es lo que pretendo hacer ahora. ¿Se entiende, no? Y con eso terminamos por hoy. Voy a crearme Tengo una carpeta test CD clase 14 test. Acá voy a crear main.cdb. ¿Ya? Eso es lo que es nuestro proyecto. Entonces tengo un nuevo mail que está vacío y un makefile que está vacío. Pero además necesito tener los puntos H. Entonces le voy a decir cd.cpe gato.h a punto raya clase 14 test. Y voy a copiar gato animado.h a C14 test. CD C14 test LS menos L. Fíjense cómo está este proyecto. Tenemos el main que hay que rellenar y tenemos los puntos H. No tenemos nada más. ¿Se entiende? No, quiero hacer trampa. Vamos a compilar dentro de esta carpeta con este mailfile, este archivo .o y solamente tenemos acceso a los puntos H. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, voy a tomar este main para hacerla fácil. Voy a copiar acá todo. Voy a pegar. Perdón, no en el makefile, perdón, en el cpp. Vamos a incluir a gato.h gato animado y el código. Hagámosla súper simple. Tenemos Doraemon y que salude. Ya, una cosa súper súper simple. Es un código, asumamos que es distinto. Ya, pongámosle acá Félix, que come Félix, saca cosas de la bolsa mágica. ¿Ya? ¿Y en qué serie aparece? Félix el gato. ¿Ya? Guardar.
¿Cómo sería el make? Un make súper simple solo para este. ¿Cómo sería? Igual voy a copiar este. Pero vamos a cortar entero. Ya no tengo dependencias. Vamos a ver si me resulta la primera. Igual tengo que saber cómo se llama la librería. El main.o ya no va a tener dependencias. Esto no va. No voy a compilar librerías. No voy a crear librerías compartidas. No tengo bloques acá. Perdón. El clean no necesito ese. Solamente borrar su puro punto. Si no me equivoco, este es el make para este. Solamente para este CPP. Que usa estos puntos H que están disponibles. Tenemos este código súper simple. Pero este va a llamar a la librería gato. Y que está en user lib. ¿Me siguen o no? Ah, y el producto final se va a llamar test gato. ¿Me siguen o no? ¿Qué tenemos? Tenemos un CPP súper plano, súper chico, que hace lo incluido los puntos H. Llamo a estos objetos, pero el código de este objeto, el saludo, ¿a dónde está guardado? ¿Dónde existe el saludo? ¿Dónde está el constructor de esto? A ver si están atentos. En el punto H o en la librería que estamos. El punto H solo me muestra qué contiene esto. Aquí está la definición del constructor o el Ah, constructor con verdad. datos, pero el código mismo no es parte del proyecto. ¿Ya? Y nuestro makefile, lo único que tiene como especial es, ojo, tú vas a llamar a esta librería que se llama Gato, una librería compartida. Pero dentro del proyecto, lo vuelvo a mostrar acá, solamente tengo los H y el main. Es lo único de código que hay. Si podemos decir que gato H y gato animado H es código. Pero es lo único, único que tenemos en el proyecto. Porque todo el llamado a la librería gato y a gato animado viene del llamarlo a ubicarlo a través de esta librería externa. Por eso este mail file quedó tan simple. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas, le aplico make. Y si todo funciona, G1 saluda. ¿Qué hice mal? Main CBB. Gato animado 1, perdón. Make. Ahí se generó mi ejecutable test gato. Pero tengo el main.o, pero no existe el gato.o, el gato animado.o, no existe nada, ni tampoco existe el libgato.so. Simplemente este ejecutable test gato va a llamar a libgato.so que está en el sistema operativo. Testeamos acá, test gato. Nací con nombre Félix. ¿Viste mi último episodio? Eso es el hablar, saliendo. Y después viene el destructor de Félix y ahí Félix estiró la pata. O sea, test gato no contiene el código de los gatos, pero sí lo llama. Y lo llama y es completamente útil y operativo a test gato. ¿Quedaron en modo me perdí o en modo mind blown? No, o sea, se entiende, creo. Hasta que me toque hacerlo. Sí, eso mismo. Así que eso, en el fondo, de nuevo, teníamos en el make anterior
la capacidad de crear una librería en base, en base al resto. Una vez que está creada esa librería y guardado en el sistema operativo, yo puedo crear nuevos programas que simplemente hagan los includa los puntos H y un makefile que le dé uso a esas librerías. Ese es como todo el secreto. Y ahora este ejecutable, claro, es re poco el peso que tiene, pero puede ir bajando en mucho su tamaño. Incluso hay otra ventaja más. ¿Qué pasa si tengo mi programa ya está liberado a público y nos damos cuenta que la librería gato tiene algún problema? Yo puedo corregir en la librería gato siempre y cuando no cambie esto. Y mi ejecutable le va a seguir operando igual. ¿Se imaginan eso, no? ¿Se lo imaginan? Yo puedo en procesos distintos actualizar la librería. Hagámoslo bien. ¿Viste mi último episodio? Ese texto está guardado en el CPP de gato. Lo voy a abrir acá. CD. CD. LS-L. Aquí tengo el gato CPP. Voy a editar el gato animado.cpp. El saludar de gato animado es viste en mi último episodio, ¿cierto? Acá yo hice una modificación a gato animado. Si yo compilo ahora, se generó un nuevo gato animado, se generó la librería gato animado nueva y se movió a lib. Ah, la clave, perdón. PBN. Ahí se movió en la nueva librería a la carpeta de sistema. Si me voy ahora a test y ejecuto mi test gato, ¿cómo puede haber pasado eso sin recompilar test gato? ¿Se entiende, no? Yo actualicé la librería independiente de la compilación del programa final. El programa final puede, de nuevo, lo puede tener un cliente final. Y si se actualiza el sistema operativo o se actualiza una librería, el programa sigue funcionando siempre y cuando esto no cambie. Ahí sí que nos metemos en un problema. Pero si el sistema operativo no cambia esto, ahí empiezan los problemas de compatibilidad. Pero en general, los arreglos de fallas solamente arreglan código interno. Cuando uno agrega nuevas cosas o cambia nuevas cosas, eso típicamente también se refleja en los prototipos. ¿Ya? Pero yo cambié acá, recompilé la librería, guardé la librería y mi código ejecutable que llama a la librería sigue funcionando igual mágicamente. Y eso es muy notable. No sé si se perdieron en el último ejemplo. ¿No? ¿Estamos bien? Ya, es hasta acá de materia, pero ¿tienen alguna pregunta? Igual voy a subir todo el material y el PowerPoint, el código, todo, siempre lo subo y también voy a subir el video. ¿Pero alguna pregunta que tengan? Matías, Camila, tú no más callado. Yo tengo una pregunta, pero como después de la clase, porque intenté y no me funciona una cosa, era para preguntarle, pero el resto lo tengo, creo que entendí. Ya.
Yo creo que no, conceptualmente es lo que más me interesa que lo entiendan, porque el paso a paso lo pueden hacer de nuevo, digamos, pero al menos que entiendan conceptualmente donde como que termino de cerrar el círculo, después de haber hecho toda la pega de generar librerías que ahora realmente sean disponibles a público. Y el último paso es como para cómo hago que esa librería me sirva más allá de C. Eso es lo que vamos a hacer con Python ya en la próxima clase. Así que eso. Ya, pues nos veremos el próximo jueves. ¿El laboratorio va a ser de vectores, pila o de esto? Sí, yo creo que me voy a ir a estructuras de datos. Yo creo que es más factible. O sea, no es que sea más factible, pero esto es mucho más mecánico. Es como copié el makefile y me va a funcionar. Como que no tiene mucha ciencia. Igual voy a subir todo, los dos makefiles, voy a subir todo el proyecto completo si lo quieren hacer. Sí, así lo podemos repasar. Lógico, lógico. Sí. Así que ahí subo todo el material y queda disponible. Gracias, Así profe. que eso, pues. Chao, profe. Que Muchas se gracias. mejore. Voy a dejar de grabar. No, sí, ya estoy en la pega y todo, pero Ah, ya. estuve malito ayer. Así que